No estoy hablando de que te sientas digno de ser amado, de tener amigos, salud o riqueza, ni de apreciar lo que ya tienes, ni siquiera de aprender a amarte. Esto no tiene por qué ser primero. No es necesario que tengas un aro para manifestar los cambios que deseas. Sencillamente se trata de que entiendas que si haces tu parte visualizando, preparando el camino y actuando como si, sin mirar atrás a la espera de resultados rápidos, lo que deseas deberá producirse. Igual que sentir digno, apreciar y ser capaz de amar a tu ardiente ser. Ya estás cualificado para hacer girar el mundo. No hay más. Además, creer que no eres merecedor no hace que no lo seas. ¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas aquí por casualidad, déjame decirte que en este canal enseño a las personas a despertar su alma. Así que antes de empezar con este video, quiero primero ofrecerles una disculpa porque yo sé, se me pasó por completo la anterior semana de hacer una manifestación, que era miércoles de manifestación, y la verdad es que me olvidé, o sea, de verdad se me fue por completo y me acordé que sí el fin de semana. Así que antes de que me olvide, voy a hacer, hace como dos semanas estábamos haciendo manifestaciones y yo les di como el ejercicio de manifestar girasoles. Y bueno, sí, algunas personas ya me escribieron a decir que manifestaron girasoles, pero no me han mandado fotos, así que el momento, por favor, que vean estas manifestaciones, mándenme fotos, puede ser por correo, por Instagram, con el hashtag miércoles de manifestación con Chofi, puedes utilizar en Twitter, por Instagram, y así poderlo subir el siguiente video. Así que esta semana vamos a hacer algo diferente y vamos a empezar a manifestar un elefante. No sé cómo, no me importa y yo no sé, pero en nuestra vida va a aparecer un elefante. Lo único que tienes que hacer si eres nuevo por aquí y no sabes de lo que estoy hablando es que todos los miércoles estamos haciendo manifestaciones. La primera semana hicimos con números consecutivos. La segunda semana hicimos con girasoles. La tercera semana me olvidé y no hicimos nada, disculpen. Así que esta semana vamos a ver elefantes. Y lo único que tienes que hacer es decir universo o pensarlo, decir o pensarlo o escribirlo. Universo, por favor, quiero ver, muéstrame un elefante de la forma en que tú quieras. Y, ok. Este video es un video completamente diferente a todos los videos porque decidí tomar una pausa en todo lo que son las leyes, hablar de la ley de atracción y un poco de enseñanza, que es lo que he venido haciendo. Y es porque primero quería contarles algo súper importante, porque yo sé que vieron, vieron en la introducción, una mini introducción rara que hice, les leí una frase y quiero explicarles primero esto, lo que acabo de pasar el fin de semana. Ok. Como saben, o si los que no saben, yo soy amante del tarot, me encanta el tarot y doy consultas aquí en mi país y soy tarotista. Dato curioso. Así que me encanta comprar todos los libros de tarot. Y el fin de semana me iba a encontrar con unas amigas a ir a tomar un café a un centro comercial. Y por casualidad llego más temprano que ellas. Así que decidí irme a la librería y ver qué había, porque me encanta ir a ver qué hay, libros de espiritualidad, si hay alguna colección de tarot. O simplemente me gusta a veces ir a pasar el tiempo a ver qué libros hay, qué cosas que curiosear por ahí. Y vi, bueno, primero vi que había algunos libros nuevos de tarot y algunas cosas interesantes acerca del tarot y decidí comprar, porque siempre en cada libro vienen perspectivas diferentes y siempre hay que seguir aprendiendo, pues. Así que decido comprar estos libros y lo curioso fue que yo estaba yendo ya para comprar en la caja, ya estaba con los libros y estaba yendo a comprar y mi cartera, estaba yo pasando distraída, simplemente yendo a la caja a comprar, y mi cartera topa como un libro, como una estantería, y se cae un libro. Fue sin querer, pasé muy cerca de esta estantería, pero no sé, como pasé y como uy, y se cayó un libro, y es, ok, al revés, y es este libro. Yo no sé si lo puedan ver, espero que sí, pero ok, este libro se llama Nuevos Mensajes del Universo, por Mike Dooley.
Quiero decir que este libro me cayó de sorpresa. No estaba en la estantería de espiritualidad, estaba en la caja de una librería común y corriente. No era una librería de espiritualidad, no era una librería de tarot, era una librería a secas. Así que me sorprendió que justo el libro que se caiga, que se haya caído, haya sido este, que decía Nuevos Mensajes del Universo, porque no estaba en esa misma estantería. Así que decidí coger, abrir, y tiene un montón de frases. Este libro se trata que son un montón de frases para ti. Y decidí que eso era una señal, así que la compré. Y al principio, cuando estaba leyendo yo este libro, decía que el escritor solía enviar algunos mensajes por correo electrónico a sus suscriptores con una frase al azar que él había escrito, y decidía enviar una frase al azar, simplemente como frase del día, y mandaba por correo electrónico a todos sus suscriptores. Y él cuenta que se sorprendía cada vez que él enviaba una frase al azar, porque aunque era una frase para 3.850.000 personas, cada uno le escribía, bueno, no sé si cada uno, pero muchísima gente le escribía de regreso diciendo que, wow, era justo la frase que él necesitaba en ese momento, él o ella. Y aunque era la misma frase para las 48.000 personas que él tenía en sus suscripciones de correo, la gente que le respondía, que era muchísima, decía que justo estaba esperando una respuesta, una frase, y que la frase que él siempre enviaba, a lo mejor era semanalmente o mensualmente, era una frase que estaba en concordancia con su situación. Así que él decidió crear este libro con todas las frases, ya hay 48.500 frases, y que él dice que cada día, en cualquier situación que tú te puedas encontrar, abres una página del libro, que esta página del libro te va a dar una respuesta. Así que me encantó y decidí comprarla, y decidí aleatoriamente abrir, antes de empezar a grabar, abrir en una página aleatoria, aleatoriamente, y leerlas al principio de cada video. Así que si es que estás viendo algún video mío con alguna de estas frases, no es casualidad. Seguramente yo escogí esa frase por alguna razón, y tú estás viendo la frase de introducción en algún momento de tu vida, y será aleatoriamente. Así que si es que recibes esta frase en algún video mío, tómalo como una señal y escúchalo. Así que quería decirte, este video es un video completamente diferente. No te voy a enseñar que si alguna nueva técnica, porque quería primero contarles esta historia, y segundo quería preguntarles si es que los videos que yo estoy haciendo les están gustando, si las temáticas que estoy escogiendo les están gustando, qué les gustaría ver, porque, a ver, yo tengo un montón de temas y me puedo ir y me puedo ir y me puedo ir, pero si quiero saber más o menos si es que les está gustando este tipo de videos, qué les gustaría que les haga otros videos. Y además también quería yo decirles que todas las técnicas que yo les voy enseñando, no necesariamente tú tienes que escoger absolutamente todas. Hay un sinfín de posibilidades de nuevas técnicas que yo les voy a ir enseñando. Hay una técnica increíble que esa va a salir, espero que sea esta semana o la próxima, que va a ser del Ho'oponopono, que a mí me encanta. Y no necesariamente tienes que aplicar absolutamente todas las técnicas. Es la que más te va a resonar contigo, la que más te guste, porque al final todas llegan al mismo punto. La ley de la atracción con la ley de la asunción, el doble cuántico, todos estos temas que voy sacando y voy sacando, la ley del espejo, todo esto al final del día llega al mismo punto, y el punto es que todo está en ti. Hay una foto que yo les voy a poner por aquí que explica, wow, es increíble, y tuve que sacar captura de pantalla porque quería enseñarles. Y es esta imagen de este ser humano que es como luz, que es como energía, y que al final se divide como en partículas, pero al final del día es una sola persona. Y eso es lo que somos, estamos compuestos de energía. Así que con este video quería decirte, uno, que si es que tú ahorita estás pasando
por problemas de dinero, por problemas de encontrar a lo mejor un trabajo, por encontrar una profesión. Quiero decirte que vayas por ello, que no existe plan B, no hay un plan B. Con todas las técnicas que yo te estoy enseñando, con todo lo que es la ley de atracción, la ley de asunción, el doble cuántico y muchísimas más técnicas que existen, llegan al mismo punto. Si tú lo quieres, lo creas. Si tú lo piensas, lo creas. Todo, absolutamente todo, está en ti. Y todo pasa por una razón. No existe casualidad ni la mínima coincidencia. Y solo tú puedes hacer que las cosas sucedan. Porque allá afuera no es que existe un Dios que esté en lista de espera, esperando a ver si es que tu deseo quizás en algún momento te llegará el turno. O a ver si es que tu deseo es lo suficientemente chévere como para que Dios decida que es momento de concederte o no. La frase que acabo de leer dice exactamente eso. Como que si tú piensas a la final del día que no eres merecedor, o sea, que tú eres víctima, que al final del día tú piensas que eres víctima y que eres víctima y que solo porque a ti te pasan cosas malas, en algún momento te tienen que llegar cosas buenas, eso no va a hacer que tu vida cambie. Porque si fuera así, o sea, si realmente eso pasara, no sé, no estuviéramos en esta situación. Si tú realmente sientes que lo mereces, que vas a ir por ese objetivo, si tu objetivo es tal profesión, tal empleo, tal cifra de dinero mensual, tienes que sentirlo y tienes que merecerlo. El universo no funciona en carencia. Por más de que no lo estés teniendo y que supliques y que ruegues y que ruegues y que pienses que todo te va mal y que por alguna razón ya te tienen que salir las cosas bien, eso no va a cambiar la situación, porque si fuera así ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Dale una oportunidad a estos temas de espiritualidad, abre tu mente por un momento y si nada de lo tangible te ha funcionado, a lo mejor es momento de probar otras cosas, y a otras cosas me refiero a estos temas de espiritualidad. Y que le des una oportunidad realmente a creer. Porque la única razón por la que no estás ya ahí, en donde tú quieres, es porque no te lo estás creyendo. Porque piensas que todo es tan complicado y todo es tan difícil de hacer. Y que simplemente es algo que estamos jugando, que es irreal. Y que simplemente lo estás haciendo por diversión. No, realmente esto existe, es real. Y si te pones a ver en las minis coincidencias de tu vida, te das cuenta que ¡guau! O sea, es que es impresionante. El universo no funciona en carencia. El universo no funciona de esa manera. Tienes que tú sentirte que te mereces y hacer que las cosas pasen. Porque hay dos polos. Uno que habla de la ley de la atracción, que dice simplemente tú lo piensas, lo visualizas y ya está. Punto final. O sea, por obras del destino tiene que suceder. Y hay en algunos casos que sí sucede, que lo piensas y lo creas literalmente como el elefante y los girasoles, los números, y no tienen nada que ver. Para el universo le da igual darte un elefante que darte $1,000,000. O sea, no hay diferencia. La diferencia está en lo que tú crees y en lo que tú piensas que es posible o imposible. Pero también, por otro lado, tienes que hacer que las cosas suceden. Si tú estás buscando un trabajo, un tipo de trabajo, en tu mente no tiene que existir un plan B. ¿Tú qué quieres ser? ¿Quieres ser chef? ¿Quieres ser el mejor economista del mundo? ¿Quieres ser un actor? ¿Quieres ser un escritor? ¿Quieres ser...? ¿Qué quieres ser? ¿Hacia dónde va tu vida? En esta vida tenemos tan poquito tiempo, o sea que sí, 70 años aproximadamente, menos los que tenemos, como para pensar que eso nunca es posible, como para conformarte. No, en estas cosas tú no tienes un plan B. ¿Cuál es tu plan? El universo va a hacer su parte, te lo garantizo. Pero compórtate como tu deseo, compórtate con lo que tú ya quieres. Al final del día siempre las cosas salen bien. Si te das cuenta, en ese momento donde estabas súper quebrado, estabas hasta acá de deudas, no tenías trabajo, estabas ya pero en la bancarrota,
no encontraras un trabajo. Y justo, pero justo, si no hubiera sido por esa tal situación que justo llegó, no lo hubieras librado. Pero el punto es que siempre llega. Nunca, pienso yo, que nunca has estado... No, es que es imposible. O sea, por más mal que a ti te vaya, por más mal que tú digas, no, es que ya no la voy a librar, no la voy a librar. Al final del día te das cuenta que siempre algo mágico sucede. Justo tal persona te llamó, justo viste ese trabajo ahí, justo te pagaron lo que te debían hace 48 mil años. Justo. ¿Qué coincidencia? No existe. Entonces el universo siempre está haciendo su parte, pero tú también tienes que hacer la tuya. ¿Qué trabajo quieres? ¿Qué monto mensual tienes? Visualízate. ¿Cómo sería el trabajo de tus sueños? ¿Cómo es la computadora en la que estás? ¿Cómo es la oficina en la que tú estás? ¿Cómo te estás vistiendo? ¿Cómo te estás vistiendo? ¿Cómo estás yendo al trabajo? ¿Qué tipo de ropa estás usando? ¿Cómo son tus compañeros? ¿Cómo sería tu día rutinario? Ya, empodérate de ese papel. ¿Cómo eres tú? ¿Con qué tipo de gente te estás mezclando? ¿Con qué socios estás tratando? ¿Cuánto es tu nivel socioeconómico? ¿Cómo es tu monto en la cuenta de banco? ¿Cómo es tu billetera? ¿Cómo es tu cartera? ¿Cómo sería tu nueva casa? Empodérate del papel, porque al final las cosas siempre salen bien. Siempre. El único pero eres tú. Tú estás poniendo esa pared porque dices, no es tan fácil. Tengo 1000 deudas, no es tan fácil, tengo que mantener... Si tú has visto los casos de éxito de las personas, te das cuenta que arriesgaron todo porque confiaron en ellos. Y tú tienes dos opciones, quedarte en el lugar donde estás, quedarte en la misma posición en donde estás, o ir por tus sueños que te queda tan poquito tiempo de vida en esta vida. En la próxima ya serás otra cosa, pero en esta vida esto es lo que tú quieres. Y no desperdicies el poco tiempo que quieras por un miedo a que... Y son peros, y son excusas. No existe un plan B. El universo ya sabe lo que quieres. Ahora anda y trabaja. Si quieres ese trabajo, ok. Anda a buscar, mete carpetas, no descanses. Te cierran 1000 puertas. Esas no eran las puertas para ti. Hay otras. Acuérdate lo que yo decía... con el Podipoc, en el video del Podipoc, que tú tienes una pared aquí, tu deseo está aquí, tú estás aquí y aquí está la pared. Y lo único que diferencia de la otra gente que ha llegado al éxito o al éxito para ti, lo que significa éxito para ti, llegar al trabajo que tú quieres, llegar a ese puesto donde tú quisieras, es que ellos rompieron esa pared, fueron a por todas, o sea, literalmente se fueron y arriesgaron todo. Pero tú tienes dos opciones, seguir en donde estás o arriesgarte. El tiempo en esta vida se está acabando y no existe un plan B, eso quiero que te metas en la cabeza, no hay plan B. Tú quieres este trabajo, ese es tu plan A, no existe plan B, plan C, plan F, no. Ese es tu trabajo, esa es la ley de la asunción. Ya, compórtate, vístete y sé tu trabajo, ya eres tu trabajo. Y por default... el universo te lo va a dar, el universo te va a ayudar, pero no te puede ayudar si tú no cooperas en esa situación. Y a lo mejor, ok, mientras tú vas y trabajas y tomas acción y sigues, ok, sigues y no hay plan B, y sabes y confías ciegamente y plenamente en que el universo está trabajando contigo de la par, que no estás solo, se te abren puertas y a lo mejor se te abrió una mejor puerta a la que esperabas o una parecida o una igual o se te apareció la misma oportunidad que tú estabas queriendo, pero muévete, no te estanques, confía que el universo ya está contigo, está trabajando, pero si tú no haces nada, el universo, ¿cómo te ayuda? Y otra cosa, confía en los tiempos del universo, confía en que las cosas se están dando exactamente como se tienen que dar. Existe... ahí en algún lugar que yo leí, que era como, no me acuerdo dónde, pero era una chica que hablaba de, por ejemplo, cuando tú estás en una situación súper vulnerable, que te están a punto de asaltar, y tú obviamente lo único que dices es, Diosito, por favor, ayúdame, y en algún momento no viene esa ayuda. ¿Por qué? Porque tú estás en un momento de carencia.
Y ahí es donde entran el Access Consciousness, que es, ella habla, que dice, que hizo esta pregunta al universo, ¿cómo podría yo salir de esta situación? Haciendo una pregunta abierta, ¿qué tendría que pasar para que poder salir de aquí? O también ella hablaba que podías hablar acerca de con tus ángeles y decirles, ángeles, necesito ver una solución. O ángeles, muéstrame la solución. ¿Cuál es la solución para salir de aquí? Eso no es hablar de la carencia, porque como dije, el universo funciona de otra forma. Cuando estés en esos momentos que no encuentres una salida, que estés en peligro o que estés en alguna situación un poco extraña, haz una pregunta al universo, ¿cómo puedo yo salir de aquí? ¿Qué tendría que pasar para encontrar la solución? ¿Cómo este problema se puede arreglar? O directamente decir, ángeles, enséñenme una salida. Ángeles, ¿cuál es esta salida? ¿Cómo puedo salir de aquí? Pero el universo no funciona en carestía, el universo no funciona en mendigar, el universo no tiene ese lenguaje. Y cuando uno entiende eso, encuentra soluciones, encuentra que la vida le habla. Hay un ejemplo que yo que quería compartirles con ustedes, pero la verdad es que no sabía en qué video meter, y este video es como hablando de todo, pero no hablando de nada. Así que voy a meter este tema en este video. Ojalá no se haga muy largo, pero bueno. Yo me acuerdo que hace unos meses, algo tan banal, y es que esto es así, y cuando tú te das cuenta de esto, es como, ¡guau! O sea, todo tiene sentido en la vida. Algo tan banal, yo estaba yendo a la imprenta que yo siempre suelo ir, que siempre voy, que es mi imprenta. Soy, aparte, dato curioso, soy, no diseñadora gráfica, pero trabajo un poco en esas cosas también. Entonces tenía que ir por alguna cosa, algún trabajo tenía que hacer, y tenía que ir a mi imprenta. Salí de la casa y pedí un parqueadero, porque es un lugar súper complicado de llegar, súper imposible de parquear. Y dije, bueno, ángeles, vida, universo, quien sea que me esté escuchando, por favor, necesito un parqueadero ahí. Muchísimas gracias por guardarme mi parqueadero. Y visualicé el lugar, o sea, visualicé la calle y dije, quiero mi parqueadero ahí. Gracias. Y me fui confiada en que el universo ya tenía mi parqueadero, que siempre sucede. Y nada, llego al lugar y no había parqueadero, y yo, histérica, a ver, dije que quería un parqueadero, o sea, qué par, ya, a ver, bueno, voy a esperar un momento. Esperé una hora, diciendo, ya va a salir alguien, ya va a salir alguien, porque ya pedí el parqueadero, y ya, a lo mejor, ya, tengo que esperar unos minutitos, ya van a salir, ya voy a tener el parqueadero. No es necesario que yo me vaya a otro lado a parquear. Ese fue mi pensamiento, mi forma de pensar. Pero pasó una hora y no llegaba el parqueadero, nadie se desocupaba. Hasta que me harté y dije, ok, me voy a ir a otra imprenta. Y se me vino a la mente una imprenta en un lugar lejísimos de mi casa, lejísimos de donde yo estaba. Conocía otras imprentas, pero algo me dijo, me voy a ir allá porque ya sé el parqueadero. Pero era muchísimo, era como media hora de donde estaba yo y como a 15 minutos de mi casa. Entonces, pero no sé, se me vino esa idea de repente y dije, bueno, por alguna razón, y esa fue mi forma de pensar, por alguna razón no se dio esto, por alguna razón tiene que haber alguna explicación de por qué yo no conseguí un parqueadero y me tocó esperar una hora y ni siquiera, o sea, una hora y contando, o sea, ni siquiera es que se desocupaba nadie. Alguna razón tiene que ser que no haya tenido que venir a esta imprenta. Y yo voy, llego a la imprenta y ok, no sabía por qué tenía que llegar a esa imprenta, no había nadie, eso fue lo bueno, no había nadie. Y yo pregunto como, ok, ¿cuánto tiempo se van a demorar en entregarme? Y me dijeron 40 minutos, en 40 minutos está tu pedido. Ok, perfecto, dije, me voy a dar una vuelta porque era en un centro comercial y la magia vino aquí. Hace unos días antes, yo me había vuelto loca comprando un montón de libros de espiritualidad. Me vi loca comprando un montón de libros. Y me morí de las iras porque dije, ¿por qué no hay un lugar donde vendan más barato? O sea, ¿por qué es tan caro? Así que dije, bueno,
universo, búscame algún lugar más barato de donde yo pueda comprar libros, porque así esto está imposible. Porque yo que soy una loca de estos temas y tan caros, o sea, no. Así que, no sé, muéstrame algún lugar donde sea más barato. Y me olvidé del tema, hice mi vida, simplemente fue como una conversación al aire. Y el momento que llego a esta librería, hasta esta imprenta, me doy una vuelta mientras pasan los 40 minutos. Y nada, pues, o sea, me doy una vuelta y ahí decía alquiler de libros. Al lado de la imprenta. Al lado. Solo que yo me fui a dar una vuelta completa a todo el centro comercial y hasta llegar al mismo punto. Y me di cuenta que al lado de la librería había un letrero que decía alquiler de libros. Y que de hecho tú podías coger los libros que tú tienes en tu casa y cambiarlos. O sea, dejas el uno y te llevas el otro o los vendes. Y dije, ¡wow! O sea, por esto tenía que yo venir acá. Porque tenía que encontrar esta librería donde yo podía, inclusive, podía hasta sentarme, llegar, leer y no pagar nada. O hacer un canje de libros. O comprar libros que eran libros usados y que valían 2-3 dólares. Increíble. Entonces, encontré la respuesta y dije, ahora entiendo por qué no pude traer ese parqueadero, por qué el universo no quiso que yo vaya a ese parqueadero y me hizo esperar más de una hora, que es ya estúpido que más de una hora nadie se desocupe de un puesto. Y tuve que irme justo hasta ese lugar que algo me dijo, o sea, se me dio la idea de decir, me voy hasta la Conchinchina, a esta imprenta, pudiéndome ir a otras más cerca, pero se me dio esa idea. Y dije, ok, voy a ir. Fui, y al lado de la imprenta estaba esta librería. Entonces, esa era la razón por la que me demoré. Entonces, no existe coincidencia, y quería compartir esta historia porque no sé en qué parte del momento les iba a contar, pero no existe coincidencia, no existe, todo existe un porqué. Tú puedes cambiar tu realidad. Y con este mensaje quiero terminar el video. Tú puedes cambiar tu realidad. Si no te gusta en donde estás, puedes moverte y cambiar. Tienes que confiar que el universo está contigo. Muévete, libre. O sea, no te limites. Y anda confiado por la vida de que el universo está contigo. Solamente tienes que entender el lenguaje del universo. El universo no funciona desde la carestía. El universo no funciona si estás mendigando. El universo no funciona con vibraciones bajas. El universo funciona y entiende y te da lo que tú quieres cuando tú eres claro, cuando tú mantienes una vibración alta, cuando tienes un sentimiento alto, cuando cambias y quitas tus paredes de creencias de no hay cómo, del que no se puede, la vida es injusta, hay tanto robo, hay tanto crimen, hay tanto asalto, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, el matrimonio no es fácil, siempre hay peleas, todas esas cosas, no es tan fácil tener el trabajo que tú quieres, en este país, quizás en otro, pero en este país no hay cómo. Todos estamos en la misma situación, simplemente en cada país hay diferentes cosas y no existe un país perfecto. Pero simplemente estamos llenos de excusas de que el gobierno, el país, el estado de ánimo, mi situación, que ellos pueden porque ellos, o sea, ellos tuvieron suerte. Ellos rompieron esas paredes. Y tú puedes romper esas paredes e ir confiado en que estás de la mano del universo. El universo te respalda, pero si tú no tomas acción y no vas confiado, el universo no te respalda. ¿Por qué? Porque él dice, él ya sabe. Por ejemplo, tú tienes una deuda y tú ya estás pensando en cómo lo vas a resolver y estás, ve, voy a hacer esto, no hay cómo, no, esto es imposible, esto no sé qué. No le estás abriendo la puerta al universo, no le estás dejando al universo ayudarte. Y el universo lo único que dice es, esta persona ya tiene todo resuelto, o sea, ¿ya para qué? El chiste es saber menos, cuestionar más y abrirte más, ábrete. Si todo lo que has hecho no te ha funcionado, dale una oportunidad a esto. Dale una oportunidad y abre tu mente. Porque, claro, tú dices, si es que esto fuera tan fácil,
todo el mundo viviría increíble. Es que ese es el problema. La gente piensa exactamente así. Y vive muy terrenalmente. Esa frase un poco rara. Pero vive muy centrado en la vida física, muy centrado en la vida material, muy centrado en que no existe nada más allá. Y todos con un sentido, digamos, como de Dios, muy lejano. Tú eres uno con el universo, como esa foto. Tú eres uno. El universo eres tú. Tú eres el universo. Todo está mezclado, todos estamos mezclados. Y el universo, Dios, todo no es más que energía y no es más que frecuencia. Así que date la oportunidad de abrirte a estos temas, date la oportunidad a ciegas. No pierdes nada y puedes ganar todo. Y quizás sea esa la herramienta que esas personas que han llegado al éxito han tenido. Porque no es casualidad. No es casualidad que toda la gente millonaria medita. No es casualidad que la gente millonaria es espiritual. Realmente no es casualidad. Y la gente que no es espiritual y que le va muy bien, ¿por qué? Porque confían en ellos. Porque no están esperando que algo baje del cielo y les ponga enfrente. La gente que, digamos, es atea y no cree en nada, y tú dices, ok, pero ¿cómo a esa gente le va bien? Es porque ellos creen en ellos y ellos creen que ellos, o sea, ellos creen en ellos, no creen que hay algo superior a ellos. Y el hecho de creer en ellos mismos, dicen, ok, yo creo en mí y yo puedo hacer esto. Y sin darse cuenta, están alzando su vibración y están llegando a su deseo porque ellos piensan que solamente ellos lo pueden lograr, que nadie les va a ayudar. Entonces, ok, o sea, no es que digo que sean ateos, para nada, cada uno tiene su religión y cada uno es libre de hacer lo que piense con su religión. A lo que voy es que todo tiene sentido. Si tú crees en ti y crees que Dios te está respaldando, el universo, los ángeles, quien sea que, en lo que tú creas, piensas que te está respaldando y continúas confiado, creyendo, seguro. Al final del día, por más a tope que te sientas que ya no puedes más, siempre hay algo que justo por coincidencia salió. Y ahí está el éxito. Ahí rompiste la pared. Así que sí, ese fue como el mensaje el día de hoy. Quería solamente hacer un video un poco random. Porque uno, quería preguntarles qué tal, cómo van, qué piensan acerca del canal, qué otras cosas quisieran ver. Si les gusta estos temas con los que estoy abordando, porque yo sé que hay veces que me voy muy a lo espiritual, otro muy a otras cosas, y no sé, quería saber qué es lo que ustedes piensan acerca de esto, qué otros temas querían hacer, y un poco quería hablar de todo lo que hablé, pero no sabía cómo, en qué tema meterlo, en qué momento decirlo, así que decidí crear este video. Y dime si es que en la parte de abajo, qué piensas acerca de esto que me sucedió. Si te ha sucedido algo similar y ahora como te llega, como que te cae todo, como que dices, ay, con razón, justo pasó eso. Cuéntame qué te ha pasado así, como que qué coincidencia, justo fui a tal lugar y sucedió tal cosa, o justo estaba hablando de tal persona y esa persona me llamó. Déjame abajo en los comentarios qué es lo que te ha pasado a ti con respecto, porque estoy segura que te ha pasado, pero simplemente tú lo sueles llamar como... qué casualidad, qué coincidencia, qué suerte. Así que este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Escríbeme en la parte de abajo en los comentarios qué es lo que opinas. Y si quieres cambiar tu vida y quieres saber más de estos temas espirituales y abrir muchísimo más tu mente, te invito a que te suscribas en la parte de aquí abajo para que no te pierdas ningún video.